los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Loco, me enamoré, me reenamoré de nuevo de Bebana. Con el formato original. Te felicito, hermano. Eso es lo que extrañaba de vos. Golazo, ¿eh? Me enamoré de vuelta de Bebana, hermana. Hola, che. Bueno, a ver mi historia paranormal. Más que nada con una amiga que se ahorcó. O sea, se ahorcó, me acuerdo, cuando tenía 22 años. También después de jugar el juego de la copa y todo eso. Y la cuestión es que después siguió apareciendo, o sea, aparecía a su hijito. Le aparecía, ¿viste? Y bueno, el nene decía que la veía la madre y le decía que se ponga un hilo en el cuello, ¿viste? Y que lo llevaba para el monte, así. Y bueno, después aparecían ruidos o cosas extrañas en esa casa. Y se escuchaba una chica que lloraba siempre ahí detrás del monte, en esas partes. Y bueno, la fueron a ver todo así una noche y apareció una chica de blanco, súper flaca y lloraba. Y bueno, los asustó a un par ahí. Y bueno, después sí, me aparecía a diferentes personas, ¿no? De negro, una forma como de mujer. Y aparecía así al costado de las camas o en los sueños. Era como que estabas despierto y aparecía en el sueño, ¿viste? Y bueno, cuando te despertabas también era como que estaba al costado de la cama. Era una figura así de color negro, bastante impactante. Y bueno, cuando lo tocabas desaparecía. Así muchas historias. Por ejemplo, hay una que estaba en el profesorado y hacía poco que había fallecido mi abuelo y dije, o sea, como por decir, ¿no? O sea, estaba ahí y no había estudiado para ese examen. Y le digo yo, bueno, sí. O sea, abuelo, dame una mano. Hace que se corte la luz acá en el instituto. Y va que en el IFD se corta la luz completamente. Claro, porque era de noche, ¿viste? Se cortó la luz y suspendieron el parcial todo ahí. No, tremendo. Bueno, un saludo a todos los que están escuchando la radio y siempre está muy bueno. Trasnoche Paranormal.
En mi casa, yo convivo con un paimbanda. Y su ayú se llama Tancarruba. Y es un pay muy, muy sencillo, es súper amable. Que su ayú, por ejemplo, me ha comentado hace poco que hubo personas que querían pedirle protección porque iban a salir a hacer eran piratas, son piratas de asfalto. Y este Yu respondió, pero respondió mal con ellos. Se enojó. Para que vean que y sepan y entienda la gente que no todos son iguales. ¿Sí? Que no nos tengan miedo, que no nos juzguen, por favor, porque no todos los humanos somos iguales. Héctor, buenas tardes, mi nombre es Oscar, soy de Uruguay. Bueno, me suscribí hoy, como tenía un problema con PayPal por la clave, qué sé yo, bueno, y la regularicé y me suscribí mensualmente. Pero bueno, quería mandarte a través de PayPal, no sé si hay alguna posibilidad, que es la única que tengo, de mandarte algo más, aparte de la suscripción mensual. No sé, si hay alguna otra alternativa, hacémelo saber. Está muy buena la vuelta de tuerca que le buscaste al programa y la verdad que me gusta mucho. Vamos arriba, no afloje. Abrazo. Gracias, querido. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias, sí, por PayPal. La cuenta es iserhector@hotmail.com. iserhector@hotmail.com. Si no me lo piden en el WhatsApp, 11-2784-1073. 11-2784-1073. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Pasaron algunos minutos de las 10 de la noche en la República Argentina y acá estamos en vivo una vez más. Último día del mes de mayo del 2021. Última hora y 50 minutos de este 31 de mayo. Y hasta las 12 de la noche, bienvenidos, bienvenidas. Para vivir una nueva Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Hoy usamos en Twitter numeral Trasnoche Paranormal. Si ya estás del otro lado, hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país? Numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Si querés salir al aire, vivo al 11-2784-1073. La palabra vivo la envías al WhatsApp 11-2784-1073. Podés grabar un audio también por WhatsApp 11-2784-1073. Si me querés seguir, mi cuenta de Instagram, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Bienvenidos al lunes. Bienvenidos y bienvenidas a la trasnoche. Estamos en vivo por Radio Concepto 95.5 en tu dial. Leandro, estás en la puesta al aire en Radio Concepto. Te saludo, Leandro, querido. Saludo a todas las repetidoras de Radio Concepto en la República Argentina, en todo Buenos Aires, 95.5. Quiero ver cuántos nos están escuchando por radio: taxistas, remiseros, choferes de Uber, de colectivo, autos particulares, casas, combine componentes con radios a pilas, sintonizando 95.5. Volvimos al dial porque volvió la Trasnoche Paranormal original. Volvimos al formato original de la Trasnoche, solo historias contadas en primera persona. Estás escuchándome por Radio 95.5. ¿Me mandas un video grabado al WhatsApp 11 2784 1073 mostrando el dial?
95.5 Radio Concepto, a todos los policías, a los muchachos del peaje, a todos los laburantes nocturnos, no me quiero olvidar de nadie, por eso, si me estoy olvidando de vos, mandame la recolección de residuos. Si me estoy olvidando de vos, mandame un video al 11 27 84 1073. Héctor, te estás olvidando de nosotros, los olas. Mandame un video 11 27 84 1073. Estamos en Bebana Radio también, nuestra propia radio nativa digital, www.bebanaradio.com. Nos escuchás en internet. O te descargas gratis la app de Bebana Radio desde App Store o Google Play. Bebana Radio, con B larga las dos veces, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Bebana Radio, instálate la app en tu teléfono. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Si estás escuchando en YouTube, toca la campanita, suscríbete a mi canal, es gratis, de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen. Esta noche no se duerme. Esta es la historia real de La Soledad de la Muerte. En primera persona. Soy de Rosario. Trabajo como vigilante en un cementerio. Hace más de 3 décadas que hago esto. Con el tiempo, me acostumbré a las sombras, silbidos y algún que otro grito. Pero esto que les voy a contar superó el límite. Me sucedió en 1990. En la semana, ya venía escuchando ruidos, pisadas. No les daba mucha bolilla, como siempre. Me senté en mi silla a leer el deportivo gráfico y fumar un pucho. Hasta que oí algo que no eran pisadas. Era un sonido más raro. Algo pesado arrastrándose. Me levanté de la silleta y fui con mi linterna a inspeccionar. Todo parecía normal en aquella necrópolis. Algunas ramas meciéndose suavemente, ratas y otras alimañas corriendo. Finalmente, llegué hasta el lugar del delito. Habían forzado y abierto un panteón, pero el sonido venía de atrás del mismo. Di la vuelta, alumbré con la linterna. En el pasto había un cajón abierto. La pobre vieja muerta estaba tirada desnuda en el suelo. Pensé que era uno de esos necrófilos enfermos. Pero el tipo tenía los pantalones puestos. Le grité: ¿qué mierda te pensás que haces? Para mi sorpresa, el delincuente agarró las ropas de la difunta y salió corriendo. Vi que iba rengueando. No le metí un chumbazo porque vi que era un pibe. Lo corrí intentando hacer que se detenga, pero fue inútil. A pesar de su pierna atrofiada, saltó el muro y se perdió en la noche. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de lunes. Solo un adelanto. ¿Qué te pareció hasta acá? Solo un adelanto. Sí, señor. Solo un adelanto. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral Trasnoche Paranormal. El jueves pasado charlé con Daniela en vivo por Zoom. En un momento yo escuché unos ruidos tremendos en el medio de la charla. Se escuchaban pasos. Daniela me escribió al WhatsApp 11 27 84 1073. Me dice, pará que quiero encontrarlo. A ver. Hola Héctor, soy Dani Yakuza. Te quería comentar que en el audio de Zoom del jueves 27, casi al final y casi pisando tu voz, se escucha la voz clarita de un hombre. Parecía el tono de voz de mi viejo. ¿Habría alguna posibilidad de que yo tuviera ese audio para poder volver a escucharlo mejor? Desde ya, mil gracias por este espacio tan importante que nos das a todos los que tenemos historias reales para compartir. Te quiero, aunque no te conozca personalmente, porque ya desde la pop
Me acompañaste en momentos re importantes de mi vida. Por ejemplo, cuando tuve operaciones por perder 2 embarazos. Ahí estuvo tu voz, tu onda, tu compañía. Y eso se valora y se agradece. Te deseo que la vida te dé todo lo que tu corazón desea. Abrazo, amigo. Así te siento. Yo también te siento así, Dani. Efectivamente, fui a buscar el audio. Y escuchen ustedes lo que quedó grabado. Sí, sí, me lo está mostrando. Le digo a la gente que nos está escuchando, porque estamos enlazados por Zoom. Yo la puedo ver a Daniela, puedo ver el lugar. Que efectivamente no hay nadie. No, no, no. Una y te digo, y se escuchó una voz. No, no. Y se escuchó una risa. Una. No sé qué decirles, ¿eh? Yo la escuché. Ahí me oían a mí diciendo, y se escuchó una risa. Se escuchó una voz. Para mí, de un hombre que medio que se ríe. Es extraño porque ella estaba sola, me lo mostró. De hecho, en mi cuenta de Instagram, en Héctor Locutor OK, si van a los videos viejos de la semana pasada, van a ver el video de Daniela, justo en este momento, cuando recorre la casa, que muestra que está sola con su hija, y su hija está en otro cuarto durmiendo. Presten atención nuevamente a este audio. Sí, sí, me lo está mostrando, le digo a la gente que nos está escuchando, porque estamos enlazados por Zoom. Yo la puedo ver a Daniela, puedo ver el lugar, que efectivamente no hay nadie. Ahí. No, 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 una y te digo, y se escuchó una voz. No, no. Y se escuchó una risa. Una. No sé qué decirles, ¿eh? Vos la escuchaste ahora también, ¿no? Numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Se escuchó patente. Yo corté el audio y lo ralenticé. Escuchen. Escuchen de nuevo. Escuchen de nuevo el audio en tiempo real. Sí, sí, me lo está mostrando. Le digo a la gente que nos está escuchando, porque estamos enlazados por Zoom. Yo la puedo ver a Daniela, puedo ver el lugar. Que efectivamente no hay nadie. No, 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 una y te digo, y se escuchó una voz. No, no. Y se escuchó una risa. Una. No sé qué decirle. Bueno, en ese momento yo había oído algo, pero con todo el ruido, la cortina y el Zoom, no podía advertir. Ahora que escuché la grabación varias veces el fin de semana, exactamente como dice Maxi Alarcón en Twitter, numeral trasnoche paranormal, Héctor, la puta madre, una voz de hombre. Solari dice, no, salió una risa, pasen de nuevo el audio, numeral trasnoche paranormal. Pasos, risas y agua, muchos ruidos, dice Lolita, numeral trasnoche paranormal. Alguien está caminando, no, un montón de ruidos. Dice Alejandro Biocchi, numeral trasnoche paranormal. Todo el mundo lo escuchó. En un momento del relato de la chica escuché que tiró la cadena, pasos, o solo yo escucho eso, dice Solari, numeral trasnoche paranormal. ¿Se escuchan pasos o los están poniendo? No pusimos nada. Numeral trasnoche paranormal. Y en este tren de psicofonías, yo el otro día ponía al aire psicofonías adentro de audios de WhatsApp, porque puede ocurrir. Y claro, empezaron a llegar un montón de audios al 11 27 84 1073, como este que voy a compartir con vos en esta supernoche de lunes, 31 de mayo, numeral trasnoche paranormal. Psicofonía en el medio de un audio de WhatsApp. A ver qué escuchan ustedes. A ver qué escuchás vos. Hoy. Ahora estás jodido por invitar a asado. Sí. Con esto del coronavirus ya estoy harto, pero bueno. Pero sí, si quieren venir, vengan. Pasa que hay. No entra mucha gente acá en casa. Yo no tengo drama en hacer asado. Un hombre que envía este audio de WhatsApp, del otro lado le dicen, che, ¿vos con quién estás? Bueno, no, yo estoy acá solo, porque se escuchó una voz. Una voz que susurró, sí. ¿Ustedes lo oyeron al principio? Ahora estás jodido por invitar a asado. Sí. Ahí. Con esto del coronavirus. ¿Lo escucharon? Ahora estás jodido por invitar a asado. Sí. Con esto del coronavirus. Es tremendo, ¿no? Ahora estás jodido por invitar a asado. Sí. Con esto del coronavirus. Son psicofonías reales. Así empezamos la semana en vivo en el formato original de la trasnoche paranormal. El terror volvió. Estamos en vivo por 95.5 Concepto. Estamos en Bevana Radio, www.bevanaradio.com. Estamos en vivo y hay más. El jueves también hubo mucha gente pidiendo segunda parte del audio del exorcismo real. Un exorcismo grabado en Italia, en Roma, lo pusimos al aire y generó muchísima repercusión. Ese audio
Del exorcismo, por Dios. Lo único que te digo es que ya mismo estoy revolviendo el placar buscando dónde tengo mi rosario. Bueno. Hola Héctor, buenas noches. Soy Alejandro de Mendoza. Estaba escuchando la posesión que acabas de pasar. Estoy solo en mi negocio. Hace rato que he cerrado. Estoy ordenando y sinceramente me recagué en las patas, Héctor. Así que bastante fuerte el audio. Abrazos y nada. Seguí así. Esta es una posesión real. Segunda parte. Suban el volumen. Quien recite el rosario, yo voy a molestarlo. Come. ¿Cómo? Dice el padre. Con pensamientos. Distracciones. Con distracciones. Posesión en vivo. Ma la Madonna gradisce igualmente. Pero la Virgen lo agradece sí. Igualmente. Sí, dice. Allora siamo incoraggiati. Entonces nos animaste. La Virgen tiene todo. Seguí. Eravamo un po' già sopra sopra, ma la Madonna accoglie tutto. Avanti. Sì, accoglie tutto. Sí, acoge todo. Exorcismo avanti. Real. Seguí, le dice el cura. Bisognerebbe farlo con se tendría que rezar con los chicos. Imparare loro questa enseñarles esta oración. Prima que arrivi antes de que yo llegue a molestar. Porque, porque después rubo la pureza. Yo les robo la pureza. Las madres tienen que rezar por los chicos. Porque yo quiero destruir la familia y los jóvenes. Ay, Dios. Oh Madonna, te ringraziamo que Virgen, te damos las gracias porque nos has regalado el rosario, que sigues recomendando todas las veces que apareces. Te damos gracias también por estas palabras de Belzebú, que en este exorcismo que yo, tu sacerdote, estoy llevando a cabo con la ayuda y la participación de 6 colaboradores que rezan y están a mi lado. Gracias, María. Gracias, María. Si vos querés todavía obligar a Belcebú a decirnos algo, te pido obligalo a que continúe. Fallo continuare. A quien prega el rosario. A quien reza el rosario, ella le da muchas gracias. Ma tante, tante. Pero yo no lo soporto. Yo no lo soporto. Posesión en vivo. Numeral trasnoche paranormal. También las novenas. Me revientan el cerebro. No las soporto. No le soporto. Sobre todo la Virgen de Satanudos. Soprattutto María que scioglie i noti. Guarda, a noi piacciono tanto. A nosotros nos gustan mucho las letanías. Antes notaba que vos las sufrís. Cosa ci ¿Qué nos decís de las letanías? Mi schiacciano. Me aplastan. Me dan fastidio. Me fastidian. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un continuo. Porque es un continuo alabar, alabar, alabar. Ma lei lo merita. Ella se lo merece. Per voi. Por ustedes. Ah, pero veramente anche la tua regina, anche pero es tu reina, aunque no la reconozcas, ¿o no? Ya. Ya. Y después de las letanías, ¿qué más nos decís? Porque no todos lo dicen cuando terminan el rosario. Lo sé, lo sé. El que no la reza se equivoca.
Bueno, si lo ha dicho el diablo, cuántas cosas bonitas, Virgen, que vos nos regalás de manera imprevista. Oh, quante cose belle, Madonna, tu ci doni in maniera imprevista, in maniera anche. También a través de este diablo que se llama Belcebú. Almeno il nome suo che ha detto è Belcebú. Te alabamos, oh María. Alode tua, oh María. Hay ancora, lei ti dice di dirci. Ella te dice de decirnos todavía o has terminado. Contesta. Rispondi. Ho finito. He terminado. Allora noi preghiamo, María. Entonces nosotros rezamos, oh María. Exorcismo real. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Bienvenidos, bienvenidas. Si les gusta este contenido, suscríbete. Somos un medio independiente. Somos Bevana Radio. Somos Trasnoche Paranormal. Estamos en vivo por Concepto 95.5, pero este programa es independiente y autogestionado. Volvimos al aire porque vos lo pediste y porque nosotros amamos este programa. Y por eso volvimos también a este formato original de la Trasnoche Paranormal. Si te gusta, suscríbete, apoyame a que yo pueda seguir haciéndolo. Suscribirse a Bevana Radio cuesta 100 pesos por mes. Volvimos al formato original, volvé a suscribirte por 100 pesos, bajamos la suscripción. Es tu pequeño granito de arena para que podamos seguir al aire. No tenemos publicidad. ¿Cómo haces para suscribirte? Cuando te suscribís, recibís una clave por mail que te permite escuchar los programas grabados. Podés ponerte al día con todos los programas de 2019, 2020. Podés descargarte los programas en MP3, escucharnos en cualquier horario. Pero por sobre todas las cosas nos ayudás a seguir al aire. www.bevanaradio.com/me quiero suscribir. Entra ahora. www.bevanaradio.com/me quiero suscribir. Métete ahora, podés suscribirte con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, Rappipago, pago fácil. Con tarjeta Walla, PayPal, Western Union, desde otros países también te puedes suscribir. Si nos estás escuchando en YouTube, también puedes suscribirte. Abajo de este video están todos los links para suscribirse. Si estás en Spotify también, mira la descripción de este episodio, tenés todos los links para suscribirte. Ayúdame a seguir al aire. www.bevanaradio.com/me quiero suscribir. O me mandas un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme a Bevana Radio al 11-2784-1073. Quiero suscribirme al 11-2784-1073. No lo dudes. Hola, Héctor. Muy buenas noches a tu público. Felicitaciones primero por volver a la Trasnoche Paranormal original. Muy buena la iniciativa. Me encanta que el público tenga esa presencia en tu programa con sus historias, que son geniales. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, te mando un mensajito para contarte acá una historia que me pasó a mí. Yo soy un chico ciego, soy de zona norte de Buenos Aires. Y sabés que un día estaba volviendo de entrenar, soy jugador de fútbol de los Murciélagos. Y estaba volviendo a entrenar, ya era de tarde, era de noche, y me tenía que bajar en una parada y me estaban esperando, me estaba esperando mi vieja. Y en una de esas me equivoco, me bajo antes, dos paradas antes más o menos, y me bajo ahí y llamo por teléfono y digo, mirá, me bajé antes, me equivoqué, ¿me podés venir para acá a buscarme? Y en eso nosotros, bueno, al menos yo, y creo que la mayoría de los ciegos lo hacemos, es de usar el chasquido de los dedos así para enviar botón, para escuchar si hay algo cerca o cosas así. Y yo lo hice y sentí que rebotó en algo el sonido, como que había alguien ahí parado. Y yo dije, bueno, ya está, estaba tranquilo, no estoy solo acá. Mientras espero, hay alguien acá. Y vino mi vieja, me buscó y me dice, ¿qué pasó? No sé, no me di cuenta, me bajé antes, me equivoqué. Pero igual tranqui, le digo, porque había gente, no pasaba nada. ¿A dónde? Me dice. Y ahí en la parada, le digo, si había
había alguien ahí al lado mío. Y se quedó callada y me dice, no, no había nadie al lado tuyo. Así que no sé, entonces es el día de hoy que pienso que puede haber sido. Así que bueno, esa fue mi historia, Héctor. Un abrazo, muy buen programa. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Escucho acá, de Buenos Aires, Varela. Y me gustaría contar una historia que me pasó hace mucho tiempo. Bueno, yo estaba en la casa de mis viejos y resulta que, si entraba en mi casa, y resulta que era tarde, no me acuerdo qué hora era, pero era tarde. Yo estaba muy despierto. La cuestión es que veo pasar a alguien por el pasillo de mi casa, donde hay cuatro puertas. Enfrente mío está el baño, la puerta de mi habitación. A la izquierda dos puertas más, la de mis viejos y la de mis hermanos. Y después para la derecha un pasillo que va directamente para el comedor. Y yo veo a ese alguien pasar y digo, bueno, debe ser mi hermano, que está queriendo hablar con él. Y voy a buscarlo y resulta que no era mi hermano. Era una silueta oscura, agazapada, con los ojos brillantes, blancos, mirándome directamente a los ojos. No me asusté, me llamó muchísima atención, pero no me asusté. Y después desapareció. Muy buena radio, siempre las escuchamos, mi señor y yo. Y bueno, un gusto. Hola Héctor, ¿qué tal? Acá Martín de Merlo te habla. Siguiendo el hilo de lo que están hablando ahí, con el tema ese de que a quién no le pasó de que no sé, que alguien se despierta a mitad de la madrugada exaltado. En el año 2008 yo me acuerdo que me desperté a la madrugada y me extrañó que estaba todo totalmente oscuro, o sea, el foquito de afuera estaba apagado, y efectivamente me levanté en el medio de la oscuridad, miré por la ventana y estaba todo el barrio sin luz. Pero lo raro de lo que te voy a contar es que cuando me di vuelta para volver a la cama, al encontrar toda la oscuridad, yo con mis 24 años, que no me da vergüenza contar esto, cuando encontré la oscuridad, no sé por qué, corrí asustado para la cama gritando. O sea, me entró un miedo terrible. Yo supongo, lo conecto con que fue algo paranormal, o sea que había algún ente ahí, o no sé. No sé qué fue lo que me pasó, pero sentí como un pánico. Es una cosa rara, me pasó. Saludos. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Tenés que saber que podés mandar tu audio en cualquier horario, ahora en vivo o cuando estés escuchando este episodio en YouTube o en Spotify. Por otro lado, acabo de subir un video a mi cuenta de Instagram en @HéctorLocutorOK. Un hospital paranormal. Una grabación de la cámara de seguridad de un hospital donde se manifiesta mucho fenómeno poltergeist. Metete ahora en mi cuenta de Instagram en @HéctorLocutorOK. Me ayudas mucho para el algoritmo de Instagram si comentas el video, aunque sea con un emoji. Me ayudas mucho si etiquetas a amigos o amigas que sean fan del fenómeno paranormal. Me ayudas mucho si guardas el video y me ayudas muchísimo más si compartís el video con el avioncito en tus historias de Instagram. Métete ahora @HéctorLocutorOK. Seguime en Instagram @HéctorLocutorOK. Comenta el video del hospital paranormal. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. La noche paranormal. Te va a sacar en las patas. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Héctor Rossi presenta. Trasnoche paranormal. El libro. 20 historias reales contadas en primera persona, con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal.
Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro@libroparanormal.com.ar. Bebana. Bebana. Bebanaradio.com. Bebanaradio.com. Porque ahora, tu sede es la radio. Trasnoche paranormal. Super trasnoche paranormal. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. ¿Se quedan con nosotros? Hace un par de años, 2014, viajé con el estudio de la secundaria Concepción del Uruguay Entre Ríos. Estando en el hotel de noche, solo fuimos tres chicas y el resto hombres. Las chicas dormíamos abajo y nuestro lugar contaba con dos habitaciones, baño y cocina-comedor. Una de las chicas se duerme en la habitación del fondo. Mi amiga y yo dormíamos en la habitación de adelante. Mi amiga se quedaba acostada mientras yo tomaba mates con dos compañeros en el comedor con vista al pasillo. Y de la nada, vimos como una sombra negra salió del baño y fue a la habitación de adelante donde yo dormía. Le consulto a mi amiga a ver si ella se había levantado al baño y me dice que no. Automáticamente mis compañeros se asustaron igual que yo y se fueron. Esa noche no dormimos en toda la noche y la historia es real. 11 27 84 1073. Estás Mercedes en vivo. Mercedes, ¿cómo te va? Hola, todo bien. Bueno, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Gracias. Bueno, yo quería comentar que veo o siento cuando una persona va a fallecer. Sueño con lo que va a pasar. No sé si soy clarividente, pero no desarrollo, no me gusta. Pero he visto en una foto de una amiga un bebé antes de que falleciera. Cuando veo la foto del bebé, siento un escalofrío y se me cae la foto y siento todo el cuerpo como un escalofrío. A los tres días fallece el bebé, estaba Neo. Y lo mismo me pasó con el padrino de mi hijo, que lo fui a visitar porque tuvo un accidente y le vi los pies, tenía muy amarillo. Le miro los ojos y me agarra como una sensación horrible, escalofrío y dolor de cabeza. Y después lo que me pasa es que también sueño con lo que va a pasar, por ejemplo. Sueño como que, por ejemplo, cuando va a haber tipo que me van a pasar cosas o me van a hacer cosas, como que estoy enroscada e intento salir. Y la otra vez, por ejemplo, soñé con como una víbora grande se me ponía alrededor del cuerpo, ¿no? Y me costaba salir, me costaba hasta que salí. Y después me entero de noticias que intentaron quedarse con una casa que era mía. Que yo agarré y obviamente solucioné, pero tuve que solucionar todo a través de lo legal. Entonces como que el sueño me va empujando a lo que me va a pasar. Te da información, en forma de símbolo, pero te da información. Claro, o sea, es súper raro. Con respecto a lo otro, lo primero que contaste, vos, eso, lo otro te pasa estando despierta, ves a alguien y ya percibís a esta persona, ¿le va a pasar algo? ¿O sentís a esta persona se va a morir? Siento si se va a morir o siento a veces qué es lo que tiene y qué es lo que le va a pasar, por ejemplo. Por eso yo trato de no desarrollar porque no me quiero meter en este ambiente, porque después todo el mundo te consulta o te preguntan y no me gusta. Fuerte. Exacto. La historia. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Por nada. Te mando un beso. Chau, chau. Jennifer, ¿estás ahí? Yo estoy acá. ¿De dónde? De Gleu soy. De Gleu, bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, lo que a mí me pasó fue un tiempo cuando yo era más chica, como que veía muchas sombras, muchos espíritus. Y lo que tuve muy, muy impactante fue una vez que yo me estaba peinando en el espejo normal, y lo veo a mi hermano, o sea, pasar como si fuera, no sé, algo todo doblado, extraño, y pasaba desde la pieza al baño.
Y yo le digo, basta, Leo, no me hagas así, no me hagas bromas, Leo. Y vuelvo a pasar y no estaba. Veo en el espejo y sigue pasando. Y era como que me encerré la pieza a llorar horrible. Pero veías, y por ejemplo, a tu hermano, dijiste todo doblado, pero porque tenía algo diferente en el cuerpo, estaba en una pose extraña, ¿qué no, es lo que viste? Era como que estaba agachado todo así, no sé, ¿viste las películas? Era algo así impactante. Sí. Era algo así, corte todo doblado. Y después yo le digo, no me hagas bromas. Lo busco por todos lados y no estaba. Al rato cae mi hermano, como a las 2 horas, yo llorando, seguía re mal. Y le digo, Fabi, le digo, ¿qué onda, Leo? ¿Por qué me haces esa broma, gorda? Yo me fui a jugar a la pelota, ¿verdad? Venía todo así, como tienes, todo de jugar a la pelota. Era una cosa muy rara. Y bueno, y lo otro que me había pasado era una vez que recibo una llamada. Esto es algo impresionante. Y me dice, yo te voy a seguir de por vida. O sea, al tiempo yo me enteré que una persona me hacía brujería y me llamaba. Y eso me lo dijeron supuestamente por cartas, pero no sé si sea realidad. Y me dice, yo te voy a seguir de por vida, me dice. Abrí la ventana, y eran como las 12 de la noche, y veo una persona, corté una sombra toda negra en un árbol. Y son cosas que de chiquita como que me quedaron un trauma. Y es algo impresionante porque nunca lo pude separar. O eso de dormir también y sentir como que me faltaba el aire, como que mucho tiempo lo viví. Dios pero mío. Pero no sé eso. Y Jennifer, ¿y ahora cuántos años tenés? Ahora tengo 21. 21. Y eso me pasaba cuando yo tenía 15. O sea, eras muy chiquita. ¿Te siguió pasando, digo, hoy por hoy? ¿Te vas a dormir y seguís teniendo estas experiencias raras? No, ahora duermo tranquila, pero tengo eso de despertarme como a las 3 de la mañana a veces. Uh-huh. O como que sentir algo, pero es como que no me lo hace así tan rotundo. Pero sí a veces siento como que alguien, como que se me sube arriba mío y me despierto y no hay nadie. Dios mío. Che, gracias por contar tus historias, Jennifer. Te mando un beso. No, de nada. Chau. Igualmente. Gracias. Estamos en vivo, ¿eh? Si quieren sumarse al vivo de Instagram, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK, ahí estoy en vivo. Seguime en Instagram desde cualquier lugar de la Argentina. Suscribite a Bebana Radio. Volvió la trasnoche paranormal original. Solo historias. En primera persona. ¿Querés sumarte vos también? Envíame tu audio al 11-2784-1073 o escribila al 11-2784-1073. Está conectada Jessica también con nosotros esta noche en vivo. Jessica, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Bien, bienvenida. Te escuchamos tu historia. Bueno, mira, la verdad que no sé cuál contarte, porque tengo tantas que... La que quieras. Estaba viendo a ver cuál te iba a contar. Bueno, te cuento la última, que hace un ratito lo estábamos discutiendo con la familia. Uh-huh. Estábamos cenando y bueno, nada, hace un par de días sufrimos la pérdida de un familiar. Y bueno, justamente estábamos comentando todo este hecho y nos dimos cuenta de un montón de curiosidades que en torno a esta pérdida. Y bueno, te lo cuento más o menos. Uh-huh. Estaba mi primo contando que bueno, que obviamente muy mal por la pérdida de su tía y bueno, empezamos a hablar sobre la hermana de una de las hermanas de la fallecida, que siempre tuvo una mala relación con esta persona que acaba de fallecer. Y bueno, mi primo la última vez que la había visto, hace un par de años, me dice, no, yo la última vez que vi a esta persona, la verdad es que me asustó mucho la apariencia que tenía, porque nada, me dice, la vi rara, me uh-huh. dice, la vi como si estuviera hinchada, como con los dedos muy largos, como la cara desencajada, con la mirada muy penetrante, como que tenía un aspecto desagradable, como un aspecto muy medio como diabólico, medio, no sé, no me gustó, me dice, la manera de cómo la percibí, me dio mucho miedo. Como cuando ves a una persona y te agarra una angustia al instante. Bueno, pasó el tiempo. Ella, obviamente, con esta chica que falleció no se hablaban. Los últimos 4 meses, que estos fueron los últimos, estos 4 meses, que ella empezó a tomar contacto con su hermana. Y bueno, esta persona empezó como a estar mal desde que volvió a conectarse con esta persona, con su hermana. Y bueno, y mi primo la vuelve a visitar la última día de vida que tuvo y estaba esta hermana que él había visto a su tía
que tenía este aspecto horrible. Y me dice, la verdad que me dio mucha impresión, me dice, porque yo la vi a mi tía, estaba espléndida. Y la vi a mi tía en la cama y estaba igual como estaba mi tía hace unos años atrás. Uh-huh. Dice, es como si le hubiera pasado todo ese aspecto horrible y toda esa imagen inquietante a uh-huh. mi tía. Y bueno, desgraciadamente esta persona falleció. Y bueno, y como que a él no le llamó la atención eso. Cuando esta persona fallece a las 4 de la mañana, mi mamá le dice, ¿a qué hora falleció la prima? Y dice, no, mi tía falleció a las 4. Y mi mamá y mi abuela se miraron y mi abuela se larga a llorar. Y le dice, ¿pero por qué lloras, tía? Y le dice, no, porque a las 4 de la mañana nos levantamos las dos, mi mamá ese día y mi abuela se levantaron a las 4 de la mañana las dos. Y dice que mi mamá bajó las escaleras y se desató una tormenta a ese horario y vio como una nube que había dentro de su cocina blanca, uh-huh. que ella se asustó y se volvió, empezó a prender todas las luces. Y dice, vos sabés que a las 4 de la mañana fue la hora de deceso de esta persona, de mi tía. Y si yo a la misma hora me levanté también, así que mi primo, mi mamá, mi abuela se levantaron todos a la misma hora sin saber que esta señora Gladys había fallecido. Dios. Y bueno, nada, ahí arrancamos. Después, hilando cabos y empezando a hablar, resulta que esta persona, que esta hermana de la fallecida, anda con toda esta onda, viste, del esoterismo y qué sé yo. Y nada, es como que todo el mundo que la ve... no le gusta, o sea, viste cuando vos ves a alguien y te hay mala vibra, esa persona, no te gusta estar, mala energía, no decís. Tiene una energía tan horrible y tiene un aspecto tan en la mirada, en las uh-huh. actitudes, en cómo habla. Así que están todos, viste, que no se la quieren ni cruzar. Así que Dios. Bueno, nada, estamos como toda la familia atravesando este duelo y estas cosas raras que pasan, que qué sé yo, de repente te pasan estas cosas y no... Y te das cuenta cuando te juntás a hablar y empezás a contar experiencias y qué sé yo. Bueno, eso fue lo último que nos pasó. Me dijiste que tuviste varias. Yo te voy a proponer que en otro programa me cuentes otras historias. Sí, bueno, esta es la más light, digamos. Esta es la más light. Bueno, ¿cómo serán las otras? Jessica, te mando un beso grande. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo y vos también. 11 27 84 1073. Por Instagram, ¿quién está? ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Qué? ¿Soy yo o no? Sí, estoy hablando con vos. ¿Cómo te llamás? ¿Héctor? Sí, ¿cómo es tu nombre? Ah, mi nombre es Cristian, ¿cómo estás? Hola, Cristian, bienvenido. Quiero escucharte, ¿tenés una historia para contarnos? Mira, no lo puedo creer, estaba viendo. Bueno, está bien, ok. Estamos en vivo, querido, esto es así, esto es así. Genial, dale. Bueno, te cuento la más grosa, ¿verdad? Dale. Que me acuerdo más grosa. Cuando era muy chico, ahora tengo 44 años y cuando tenía 17, yo vivía en Almagro. Uh-huh. Y vivía en un PH, ¿no? Todo se caía a pedazos, viste, con mi abuela, mi vieja, éramos. No teníamos nada, viste. Y tenía una mesa y. A ver, una mesa. Yo dormía en el comedor venía a ser, ¿no? Uh-huh. Y tenía una cama y como una colcha tejida de mi abuela. Mira, te la hago corta. Me acuesto un día, me voy a dormir y empiezo, me duermo y empiezo a escuchar. Ahí viene. Me acuerdo de una historia de una chica que te contó algo a vos que me sonó algo muy parecido. Ahí viene y me despierto, y cuando me despierto veo algo que sale de atrás. Yo no sé cómo explicártelo, o sea, era la mesa y la cama, uh-huh. O sea, no es una situación normal, y veo una pequeña, chiquita, blanca,
se me apoyan el pecho, siento que me agarran del cuello. Uy, uy, pero uy, así, literal. Sí. ¡Ah! ¿Viste cómo quedás? Sí que no podés hablar. Como si fuese una especie de parálisis del sueño, es muy parecido, pero creo que no es lo mismo. Y se me apoya la cara en mi pecho, me mira acá y me dice, ¡hijo! ¡Uy, Dios! De esa forma. Pero una cosa chiquita, eso duró segundos. Mi mamá y mi tía estaban durmiendo en la otra habitación, pero yo no podía hablar. O sea, ¿viste como querés hablar? Ahogado, ¿sí? Estabas ahogado. Claro, era como si me tuvieran agarrado acá. Sí. Y veía la cara, la tenía. Y me acuerdo que ya me había pasado una experiencia y me habían dicho que yo tenía que decir que tenía que insultar. No sé si escuchaste eso de cuando. Claro, como reprenderse, dice, ¿no? Como hacerle frente. No, bueno, gente que de otras culturas que te dicen, mira, cuando veas algo así, putealo, ¿viste? Eso es lo que me dijeron. Uh-huh. Hice eso y empezó, me gritó más. O sea, ¡ah! Me hizo, ¿viste? Como una cosa así, pero acá. Y volví a insultar y ahí empecé a rezar porque, bueno, yo soy católico y qué sé yo, no sé. Y empecé a llamar a mi tía y desapareció. Eso fue en unos segundos. Eso creo que fue lo más fuerte que viví. ¿Qué te parece? Te digo la verdad, si vos lo pudieses visualizar, yo, a ver, no sé cómo explicarlo, es muy difícil de visualizar. Es una sensación, es muy rara, es algo que se pone acá. Y tiene facciones, pero es como si fuera una especie de película, como una especie de nube. Claro, claro, claro. Horrible, pero un momento que no se lo, te juro, la verdad, Héctor, no se lo deseo a nadie. Gracias por contarlo, Cristian. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vos, Héctor. Te mando un abrazo. Gracias. Sos un capo, loco. Gracias, loco. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo. ¿Se quedan con nosotros? Son historias reales, contadas por sus protagonistas en primera persona. 11-2784-1073. 11-2784-1073. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio, contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. O sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Hola, buenas noches, Héctor. Yo soy de San Martín. Yo trabajo con Uber. Te quería comentar dos casos, por decirlo así, que me pasaron. El primero fue en la avenida Márquez, conocida como Ruta 4, llegando al puente de Roca que va para Burlingame. Yo iba atrás de un camión y veo que el camión frena de golpe, ¿no? Es un día lluvioso y yo por inercia freno, ¿no? Y por ahí veo que se cruza un nenito. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Andrés Escobar. Desde hace años que te escucho y realmente siempre admiré tu programa. Nada, resulta ser que tengo, desde que me operaron, tuve un problema de peritonitis, estuve muy cerca de la muerte, entré en estado de coma. A partir de que salgo del estado de coma y de la peritonitis fui evolucionando, mi despertar en mí, mi percepción se fue poniendo más aguda, en el sentido de que puedo captar
espíritus, en el sentido de que los siento, los vuelo, los puedo ver, los puedo escuchar. Realmente no me creo que tengo contactos con ellos, pero tengo el poder de poder verlos. Los puedo escuchar, los puedo oler. Distintos olores, desde olores a flores, desde olores a tabaco, desde olores a putrefactos. Bueno, me ha pasado varias historias. Te cuento una que me pasó ahora en la época de la cuarentena. Como estaba flojo de laburo, acepté un laburo para hacer una changa y a pintar una casa dentro de un country. Resulta ser que en esta casa vivían tres personas en un matrimonio que, desgraciadamente, este matrimonio fallece del COVID hace muy poco, pero en este momento estaban vivos y tenían una hermana. Yo veía siempre que habían tres personas, pero en el momento que yo estaba trabajando veía cuatro. Había un hombre que nunca bajaba del segundo piso y nunca salía de la habitación, pero en el cual yo estaba pintando y tenía contacto físico, perdón, contacto visual tenía con esa persona, luego se lo doy un par de veces, pero vi que era una persona muy iluminada, de nada, era como una persona muy, un ser de luz. Nunca me molestó ni nada, pero sí me di cuenta que esa persona no pertenecía al plano en el cual vivimos. En realidad no me da miedo, lo que sí es no saber manejar tanta información que me llega a la cabeza. Trato de buscar sobre libros y trato de escuchar mucha gente que sabe sobre este tema, pero bueno, me gustaría que me puedas ayudar. Trasnoche Paranormal. Gracias, querido. 11-27-84-107-3. Anda a mi Instagram en @HéctorLocutorOK. El Hospital Paranormal. Comenta el video. Me ayudas mucho para el algoritmo. Si lo compartís en tus historias, si guardás el video, si aunque sea comentás con un emoji o etiquetás a amigos o amigas. Hola, Héctor. Te cuento una experiencia paranormal. En el año 2011 me quedo sola en la casa que era de mi ex-suegro. Él se descompuso por un ACV. Quedó internado. Nosotros cuidábamos la casa. Una noche llaman para dar la noticia que falleció. Su hijo, mi expareja, se va al hospital. Quedó sola con mis dos hijos que dormían. Y los perros de él. Él vivía solo con sus perros. En eso empiezan a llorar mucho. Repentinamente se calman. Yo dormía en una cama de dos plazas con mi hijo de 4 años y siento que rascan la almohada. Miro y nada. Mi hijo dormía. Vuelvo a sentir que rascan de nuevo. Miro y nada. Seguido, siento pasos en el hall. Me imaginé que era él, que se despedía de su casa. Así que le digo que se despida tranquilo, que no tenga miedo. Él siempre quiso tener nietos, pero nunca se los había dado. Yo para ese entonces estaba embarazada. Pasó el tiempo y mi hijo de 4 empezó a decir que hablaba con el abuelo. Miraba fijo y era obvio que veía a alguien. Él no llegó a conocerlo. Un día ordenando encontramos una tarjeta de la casa funeraria con su foto. Y mi hijo me dice, mirá, la foto del abuelo. Me quedé helada, no tenía forma de saber. Y yo siempre sentía su presencia en la cocina, que fue el lugar donde lo conocí. Después que nació mi bebé, su nieto, jamás volví a sentir su presencia. Se quedó hasta conocer a su nieto. Luego de un tiempo le conté a mi ex lo de la almohada y me dijo que él tenía esa costumbre de despertar así. Para sus hermanas y para su madre fue una muestra de cariño. Soy Alexandra desde Villa Madero. Gracias, Alexandra. 11-27-84-107-3 en audio o escrita. Tu historia paranormal. Héctor, soy yo. Gracias por estar ahí. Soy Jonathan de Berazategui. Quería contarte que un día estábamos en mi casa con mis 4 hermanos jugando a la Play. Mi papá se tenía que ir a trabajar y en ese momento se escuchó y se vio cómo el picaporte se bajó solo. Dijimos, ya se levantó. Pero a los 5 minutos entramos y mi papá estaba durmiendo con mi mamá. Nunca supimos qué fue. Héctor,
te paso a contar otra de las tantas historias que viví. Soy Marcela de Berazategui. Yo, desde antes de tener 7 años, ya veía cosas. Me acostaba y apenas me tapaba con las sábanas. Sentía que alguien se venía subiendo sobre mí. Todas las noches, pero todas, sentía que alguien me miraba y me daba vueltas en la oscuridad. Y estaban parados. Eran varios, al lado de mi cama. La sombra de mi hermanito con un perrito. Me esperaban hasta que yo me levantaba y lo seguía. Y así todas las noches, hasta que mi mamá me escuchaba que andaba en la oscuridad y me llevaba de vuelta a la cama. No sé qué habría pasado si mamá no me escuchaba. Espero que les guste. Mi historia es real. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Quería contarle mi historia. Yo soy de Caña de Gómez, Santa Fe. Vivo al frente del cementerio. Digamos, lo separa un campo nomás del cementerio. Y la historia es, siempre cuando mi mamá compra la casa, nosotros éramos chicos, y siempre después de las 12 de la noche, la 1, viste esa bicicleta de antes que venían con guardabarro y hacía mucho ruido, venía una bicicleta andando y la tiraban en la ventana de la pieza de mi mamá, y casi toda la noche o noche por medio pasaba, y hasta que un día mi papá venía caminando del kiosco y lo ve al chico, a un hombre que va a la bicicleta y dobla para el lado de mi casa. Y después, cuando llega a mi casa, mi mamá le dijo que habían tirado la bicicleta de vuelta. Entonces mi papá, como lo vio, salió, mi papá es camionero, salió a revisar todo el camión, porque se pensó que, como lo había visto el hombre, se pensó que le iba a hacer algo al camión y algo. Lo revisó, lo buscó por todos lados. Buscó por atrás de las casas, por atrás de los árboles, abajo del camión, buscó por todos lados y de ese momento no apareció más el chico, el hombre, no sé qué era, y no se escuchó más la bicicleta de ese momento. Gracias. Numeral Trasnoche Paranormal en Twitter, numeral Trasnoche Paranormal. Héctor, buenas noches. Quiero contarles una experiencia que me ocurrió hace bastante. Recuerdo que yo tenía 7 años, vivía en Herley, en un terreno compartido adelante de mi abuela. Mi papá era policía de la provincia, trabajaba hasta tarde. Mi familia y yo teníamos la costumbre de juntarnos en una sola habitación a jugar a la Play, en ese tiempo la Play 1. Eran las 11 de la noche, se escuchó la puerta golpear 2 veces. Todos gritamos, papá. Salimos contentos y nada ni nadie, solo viento y ladridos de lejos de perros. Al rato, llama a mi padre. Mi madre le comentó lo ocurrido. A los minutos apareció mi papá, con oficiales, revisando por todas partes y nada. No había nadie. Todos quedamos asustados. Gracias por el programa. Y vamos, Bebana. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, ¿cómo andas? Soy Denise de Lomas de Zamora, te escuchamos con mi hermana todas las noches, la radio está buenísima. Bueno, hablando de este video que subiste sobre el nene que rebota la pelota, yo recordé una historia que me pasó cuando trabajaba en un restaurante, ayudante de cocina. Yo trabajaba de noche y en una casa era muy vieja acá en Lomas de Zamora y tenía 2 cocinas. Yo trabajaba en el fondo y con mi compañera, éramos yo y mi compañera, trabajamos de noche hasta la 1 de la mañana. Y un día, a mí me contaban siempre que había un fantasma en la casa de una señora, una mujer que la veían de blanco y que generalmente aparecía en el patio del lugar, que en el momento que yo trabajaba no estaba habilitado, así que estaba todo oscuro. Y para llegar, digamos, a la cocina al fondo, había un pasillo y un baño. Y me decían que la mujer esta aparecía de noche, ahí que se veía, y más que nada cuando ibas al baño de mujeres, que te tocaba la puerta. Que abrías la puerta y que no había nadie, ¿viste? La cosa es que, bueno, te la tocaban, decía, insistentemente. Bueno, a mí nunca me pasó nada, yo no les creía la historia, o sea, pensé que me querían joder porque recién estaba empezando a trabajar ahí. Pero un día, eran como las 11 de la noche, yo estaba trabajando en el fondo con mi compañera y para comunicarnos con la cocina de adelante usábamos un handy. La cosa es que ese día el handy no lo habían puesto a cargar, entonces no lo estábamos usando.
y nada, estábamos cocinando, qué sé yo, y en eso estaba arriba de la mesa el handy apagado, pero empieza a sonar, empieza a hacer ruidos raros, ¿viste? Como si fueran interferencias. Entonces nos miramos, ¿viste? Raro, bueno. Y empezamos como a escuchar una voz rara, como que no entendíamos bien qué es lo que decía. Entonces pensamos con mi compañera, bueno, nos están haciendo una joda de la cocina de adelante para que nos asustemos, ¿viste? Por el tema del fantasma, qué sé yo. Así que nada, se fue a llevar un pedido para adelante y fue a hablar con los pibes de la cocina y se trajo el handy, el otro handy que teníamos, para la cocina de atrás. Entonces los dos estaban acá, estaban con nosotros. Y bueno, seguimos cocinando y en eso resulta que empieza otra vez a hacer ruido el handy, empieza a hablar una voz. En eso se corta y vuelve a hablar una voz de un nenito, bien clarita, que decía, bueno, prepárense, voy a contar y voy. Y empezó a contar hasta el 5 y dijo, bueno, listos y ahí voy. Se hizo un silencio y empezó a, como que se reía un nenito. Y nada, se cortó el audio. Nos miramos con nuestra compañera, con mi compañera, como diciendo, bueno, ¿qué carajo está pasando? Y nada, otra vez volvió a prenderse el coso, el handy, y empezó otra vez a sonar la voz de un nenito que decía, bueno, bueno, listas, ahí voy. Y empezó a como rebotar una pelota de fondo, bien clarito. Y nada, o sea, nos cagamos todas con mi compañera, nos miramos. Y nada, dejamos, o sea, nada, seguimos trabajando, pero no, o sea, nos asustamos un montón esa noche. Bueno, Héctor, saludos, la radio está buenísima. Gracias por sus historias. Si me quieren ayudar para seguir haciendo el programa, suscríbanse. Si me quieres ayudar con este programa, suscríbete. Volvió la trasnoche original. Volvé a suscribirte por 100 pesos por mes. Entra ahora a www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir o me mandas un WhatsApp. Podés tomar el link de los 5 meses con super descuento. 5 meses de suscripción ahora en vivo o cuando estés escuchando este episodio en YouTube o en Spotify. Mándame un WhatsApp al 11 2784 1073. El link de los 5 meses cuesta 500 pesos. 11 27 84 107 3, o me podés mandar privado por mis redes sociales en cualquier momento, en Twitter en @HéctorLocutor, un mensaje privado, Héctor, quiero el link de los 5 meses, o me mandas un inbox por Instagram en @HéctorLocutorOK, mandame un mensaje privado, Héctor, quiero el link de los 5 meses. Gracias a todos y a todas por ayudarme. De lunes a viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Marcos de Posada Misiones. La noche paranormal. Hola, Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán. Desde San Juan, te escucho siempre. Prometo que me suscribo y sigan así adelante. La noche paranormal. En Duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. De lunes a viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Hola, Héctor, querido, me quiero suscribir. La noche paranormal. Jonathan desde Villa Domínico, Avellaneda. La noche paranormal. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Bebana. La noche paranormal. En Duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 2784 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 2784 1073, o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Hola, Héctor, buenas noches. Bueno, estoy escuchando el programa, muy bueno, lo escucho siempre. Soy Aníbal de San Martín. Mira, te cuento. Hace muchos años mi papá me contaba que mi abuelo trabajaba en los trenes, era guarda. Hace muchos años viajó al norte, estaban caminando por un lugar
y encontraron una cabeza de un esqueleto. Y bueno, en forma de broma la patearon. Fueron a una fiesta la noche y golpeaban la puerta de del lugar. Salían y no había nadie. Golpeaban la puerta y no había nadie. Mi abuelo se vuelve a San Martín, que es desde donde somos, y se le dolía la cabeza, no podía parar. Le cuenta a mi abuela lo que pasó y mi abuela le dice: anda para allá, prendele una vela, sepulta esa cabeza. Y a partir de ahí no tuvo más dolores mi abuelo. Yo le creo, obviamente. Pero bueno, es creer o reventar. Un abrazo. Como siempre, gracias querido por estar ahí. Estamos en vivo, numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Volvió la trasnoche original. Si querés salir al aire, 11-27-84-107-3. Con tu audio, escrita, si no, tu historia. Y yo la leo. En Chile, en la cuarta región, Felipe en vivo. Hola Felipe, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, muchas gracias por esperarnos, gracias por estar ahí. Y la pregunta que te hago es, ¿qué fue lo que vos viviste? ¿Qué te pasó? Bueno, hace un par de años atrás, yo debo haber tenido 15 años. Vivía con mis papás en ese tiempo, ya ahora vivo solo. Uh-huh. Llegamos a la casa con mi mamá, mi tía, una persona que era de mucha edad, debe haber tenido unos 70 años, de día, y mis hermanas. Entramos a nuestra casa, pero entramos por el portón. Y cuando entramos, no estábamos en la casa principal, por decirlo así, en la casa de enfrente, que era directo a la calle, sino que teníamos que ingresar por un pasillo. Uh-huh. Que había una ventana al final de... Al entrar por el pasillo, lo primero que se veía era la ventana. Entonces mis hermanas eran pequeñas y mis hermanas entraron corriendo a la casa. Y una de mis hermanas se devolvió inmediatamente llorando. Así que y todos quedamos, ¿qué pasó? Me dijo, y nos decía, en el baño hay alguien, que era la ventana que se ve cuando uno ingresa. En el baño hay alguien. Ay. Entonces entramos, así como alguien se metió a robar. Claro. Y cuando yo me acerqué, yo era el hombre en ese momento, pero claro, tenía, era muy... Y me acerco y veo, y claramente había un rostro en la ventana, una ventana pequeña de baño, que se veía hasta del pecho a la cabeza, como una foto de carnet. Sí. Y yo le dije a mi mamá, sí, hay alguien ahí. Y mi tía, que era muy viejita, agarró un palo que había en el patio. Uh-huh. Y empezó a golpear, pero lo que nosotros notábamos, que cuando nos acercábamos, obviamente si alguien está escondido, no va a estar mirando por la ventana, claro, completo, o sea, va a estar escondido. Entonces entramos y la cara era como una foto, seguía en la ventana. Entramos, el baño era muy oscuro, mi tía, la más viejita, al final ella fue la más valiente, prendió la luz y se desapareció el rostro. Uy, Dios, oíme, ¿cómo si tuvieras que describirlo, el rostro, era joven, viejo, hombre, mujer, qué? Una adulta, vieja, como con un traje, camisa, corbata, y muy serio. Uh-huh. Y como imperturbable, así como mirándonos y sin ninguna reacción. Obviamente si hubiera sido alguien que estaba ahí, se hubiera tenido una cara de asombro por claro, vernos ahí, era... Tienen que haber sido las 3, 4 de la tarde cuando llegamos. ¿Averiguaron si en esa casa había ocurrido algo antes, alguna tragedia, alguna muerte? Mira, esa casa es la casa que era de mi abuela. Desde la entregaron el año 68 de uh-huh, que mi abuela vivía ahí. Vivimos muchos años nosotros en el... Bueno, de hecho mis papás siguen viviendo ahí. Pero el detalle... que en esa casa han pasado demasiadas cosas extrañas, es que cada verano mis padres arrendaban la casa a turistas. Uh-huh. Hombre, sobre todo aquí en Argentina, o sea, en Chile, que vienen muchos argentinos, sí, de la cuarta, sí, región, se arrendaba a muchas personas. Entonces, lo que nosotros creemos es que tanta gente que pasó por nuestra casa puede haber tenido mucha energía y haber pasado quizás gente, porque era un trato que se hacía, llegaba una persona, necesito rentar la casa, sí, se quedaba un par de días, se iban, volvían otras personas, han pasado muchas cosas. Una de las más terribles, que fue que hasta el día de hoy no hay ninguna explicación, era de noche,
llegamos con mis padres y estaban las luces del patio encendidas, todas las luces encendidas. Ah, qué extraño, se nos quedaron encendidas del día anterior. Y cuando entramos, todas las sillas del comedor estaban en el patio. Luces estaban encendidas, pero los interruptores estaban apagados. No había electricidad, claro, no podía pasar la electricidad a las lámparas. No. Dios mío, gracias, che, muy buenas historias. Felipe, gracias por estar esta noche con nosotros. Vale, a ti. Un abrazo grande. Estamos en vivo, usamos numeral Trasnoche Paranormal. Volvió la trasnoche original, la que a vos te gusta. Si querés contarme tu historia, 11 2784 1073, 11 2784 1073. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al mismo número WhatsApp, 11 2784 1073. Débora, ¿estás ahí? ¿Débora? Débora, estás conectada, estás ahí. Se fue Débora. Son historias reales, contadas por sus protagonistas, en primera persona. Si querés contarme tu historia en vivo, sumate en Instagram, mi cuenta @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Pedime solicitud para estar en vivo y me contás tu historia. Hola Héctor, me encanta que hayas vuelto al formato original de la trasnoche. Yo creo en los ángeles de la guarda, sé que tengo uno, es mi abuela paterna Noel, la cual no pude conocer porque ella murió de leucemia, pero ella sí sabía de mi llegada. Sabía que era la niña que siempre esperó porque fue madre de 4 varones. Una vez fui a una tarotista y ella me dijo que tenía un aura muy luminosa y que mi ángel guardián era alguien muy cercano. Dijo que era mi abuela. Yo siempre lo estaba intuyendo, porque soy muy afortunada. Gracias por este programa. Numeral Trasnoche Paranormal. En vivo en Twitter, numeral Trasnoche Paranormal. Sumate con el hashtag. Reportate en qué provincia, en qué pueblo, ¿en qué localidad estás en vivo con nosotros? Numeral Trasnoche Paranormal. Héctor, buenas noches. Y está Marianela conectada. Marianela, te saludo a vos. ¿Cómo te va? Hola Héctor. Gracias por estar ahí. Haciendo un vivo. Estamos en vivo. Bueno, te quiero escuchar porque me imagino que tenés una historia para relatarnos. Te escuchamos. Sí. Esto, hola Héctor, hola a todos. Esto pasó el año pasado. Yo me había mudado a una casa. Yo vivo en San Martín de los Andes, en Neuquén, provincia de Neuquén. Me había mudado hacía poco una casa y los primeros días, de la nada, yo vivo sola. Había adoptado una gata muy chiquita que la tengo acá conmigo. Resulta que empiezo a sentir de la nada, precisamente unos días antes de que arranque la pandemia, empiezo a sentir como que había algo en la habitación. Te imaginas, recién mudada, me pegué un julepe bárbaro. Pero yo, como no estaba pensando en nada raro ni nada, dije, bueno, nada, me relajo. Lo seguí sintiendo, lo sentía en el marco de la habitación donde yo estaba, pero era algo, era como una presencia. Cuestión que intenté como relajarme, viste, no pensar en nada, no hacerme la cabeza. Días más tarde me hago Reiki, la primera vez que me hacía Reiki, y la señora que me hace Reiki me dice, Mari, ¿sentiste algo en el pie? O sea, digo que me duele el pie hace unos días, pero digo, pensé que había pisado mal, qué sé yo, nada. Me dice, ¿vos sabés que hay algo que me tocó cuando yo te estaba haciendo Reiki? Viste que cerrás los ojos en la camilla. Y la señora empezó a hacerme Reiki y cuando llega a la parte de los pies,
hay algo, un ente, ella me dijo que era un ente, no era una persona muerta, era un ente que le agarró de la muñeca y como que no quería que me toque. Epa. Me hice las sesiones varias veces, ella siguió haciéndome sesiones hasta que pudo sacar eso, digamos. Pero eso dice que hacía tiempo que me venía acompañando y que se manifestó esa noche, el año pasado, más o menos en marzo. Ajá. Se manifestó. O sea, yo pude sentirlo, pero en realidad venía acompañándome hacía mucho. Que no era el espíritu de un fallecido lo que te dijo la reikista, no. Era una energía oscura, una energía negativa. Sí, era una energía oscura. Es más, me dijo que cuando yo la sienta de vuelta a esa energía... Uh-huh. Que intente no tener miedo y que trate también de empezar a pensar más positivo y qué sé yo, porque era como que yo, dice que en algún momento como que yo lo llamé a eso, ¿entendés? Era un ente. O sea, rarísimo. Rarísimo, Dios mío. ¿Y a partir de ese momento no sentiste nada más extraño? Cuando me salí a hacerme reiki, sí. Dijo que había algo acompañándome, obviamente quedé shockeada. Uh-huh. Intenté, bueno. Seguí meditando, después me agarró la pandemia. Sí. Seguí meditando todo. Y hubo unos días en que yo lo sentí de vuelta. Uh-huh. Hice lo que ella me dijo, que fue como imponerme a este ente y decirle que yo no le tenía miedo y que se fuera. Uh-huh. Y mi gata, yo lo empecé a sentir, estaba mirando la tele y mi gata como que se puso media rara. Y me di cuenta que eso estaba presente en la habitación, pero bueno, intenté como no darle mucha entidad. Dios, gracias por contar tu historia y gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Te mando un beso grande. Chau. Chau, chau. Un beso. Chau. Entidades oscuras, en este caso, según lo que relataba ella, no era un espíritu, era una entidad oscura que, como se dice vulgarmente, se le había pegado. ¿Viviste alguna historia parecida? ¿Querés contarla? 11. 2784-1073. Estamos en vivo. Usamos en Twitter numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Héctor, buenas noches. Soy Rodrigo Brizuela, fiel oyente de Bebana, y me gustaría donar un poco más de plata, mandarle saludos a mi hija Tiara Brizuela, que es como yo, fiel oyente. Con 100 pesos no te ayudo en nada y quiero que siga el programa. Bueno, este aplauso es para vos. Gracias por ayudarnos, a todos los que nos están dando una mano con esta vuelta de La Trasnoche Paranormal. Volvimos al formato original. Volvé a La Trasnoche a suscribirte. Te podés suscribir www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. O mandame un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-2784-1073. 11-2784-1073. En mi cuenta de Instagram, seguime en @HéctorLocutorOkay. @HéctorLocutorOkay. Seguime en Instagram y sumate al programa en vivo. Está María Elizabeth. ¿Estás ahí, María Elizabeth? Hola, María Elizabeth. Bueno, se fue de gira. Numeral Trasnoche Paranormal. Maxi Alarcón, Rubén Consolazione, Antonio. Está Alejandro Biocchi. Numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Estamos en vivo en FM 95.5, en Radio Concepto. Estamos en Bebana Radio. Eliana la Brujita, ya estoy lista para el programa. Numeral Trasnoche Paranormal, Sergio Gago. Estoy en Twitter, Lolita. Emanuel, Lucy Gian. Se suman en vivo Juan Hernández, Martín Moriones. Hola Jesús, Paulino Sánchez. Hola. También en vivo por allí Silvina Núñez, Mark Paul. Claramente quizás fue una manifestación divina con buenas intenciones. O tal vez no, dice numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Estamos en vivo. Valentina dice numeral Trasnoche Paranormal. Hay que tener cuidado con los regalos que vienen de ciertas personas. No es por el regalo en sí, sino por la mala energía y la mala intención con la que hacen. Y por eso hay que tirarlos.
numeral Trasnoche Paranormal. Anto Galfrascoli está por ahí también en vivo. Ricardo, Rubén, hola Valentina, hola Charbelita, hola Dani Yakuza, hola Anto, hola a todos. Estamos en vivo, volvió la Trasnoche Paranormal original en FM Concepto 95.5. En Bevana Radio, descargate gratis la app Bevana Radio. Bevana Radio. Si querés sumarte en vivo, 11 27 84 107 3. Hola, ¿qué tal? Yo soy vigilador en una empresa de seguridad, una empresa de transporte, perdón, de acá de Rosario. Y una noche me subo un coche, una noche de invierno, hace mucho frío, lloviznaba. Me acomodo y me duermo. Y es como que cuando me desperté, era como que tenía las manos sujetadas, tanto las manos y las piernas, no me podía mover y no tenía fuerza. Era como que algo me estaba oprimiendo el pecho y no me podía levantar, no podía ni hablar. Fue algo que quería gritar y no me salía ninguna palabra. Muy feo, la pasé muy, muy, muy mal. Muy mal porque me desperté, trataba de despertarme, pero podía. Y lo único que decía que la sangre de Cristo me protege, y lo que podía balbucear, porque balbuceaba, no era que hablaba. Y Jesús está conmigo, Dios está conmigo, y nada más. No me salía otra cosa hasta que pude como despertar. Pero no, la verdad que muy, muy, muy feo. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo con Instagram. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Hola, Nico. Soy de Calam. ¿Cómo te va, Nicolás? Gracias por estar ahí y quiero escuchar tu historia. Bueno, historia de cuando era muy, muy chico, 9 años. En mi casa se solían hacer reuniones espiritistas. Muy normal, en realidad, crecí con eso. No pasaba nada raro, se concientizaba, se hacían rituales. Se hablaba mucho de energía, lindo. Uh-huh. De ningún... Claro, sino se juntaba en casa mi madre, mi tía, y se hablaba de espiritualidad. Pasó el hecho de que había fallecido mi padre en un accidente automovilístico, y unos días después estaban haciendo una reunión en casa, nada de espiritismo, reunión, uh-huh. Y estas señoras que dirigía la reunión espiritista siempre, y estaban charlando, y de repente... De la mesa, al lado de la mesa, había un equipo de música, se prende. Uh-huh. Se prende el equipo. Una de mis tías, muy escéptica de todos estos temas, se acerca y empieza a escuchar la voz de mi padre. Que le decía, acá estoy. Acá estoy. Y la escucha bien clara. Acá estoy. Yo estaba en la habitación, yo de esto... No sabía nada, me enteré un tiempo después. Entonces esta señora se levanta, esta señora, la Eddie, le decían, se levanta, abre la puerta de casa y le invita a lo que sería mi padre o al ente de mi padre. Entonces aclaran esta situación de que puede ser que algunos espíritus queden. Mi padre había tenido un accidente automovilístico. Claro, tu papá estaba muerto. Esto hay que decirlo, tu viejo estaba fallecido. Claro, claro. Y fue un accidente tan fuerte que a veces ocurre que los espíritus no se dan cuenta y vuelven a su lugar. Y esta señora que veía espíritus decía que estaba vestido de tal forma que mi madre pudo identificar que era con su pijama que siempre se ponía. Es como que había vuelto a la rutina de volver a casa. Claro. Entonces fue una situación bastante particular. Después, a lo largo de mi vida, bueno, yo estudié para psicología, te mandé un mail hace un tiempo para participar de los programas. Y me crié también lo que es en mi adolescencia con gitanas, aprendí mucha magia y espiritualidad. Y también se presentaron varios casos para ir a ayudar a distintas personas, hablando desde la cuestión espiritual. Hubo un caso en donde nos habían dado una llave del departamento donde vivía uno, que les había aparecido una niña que saltaba en la cama, que aparecía, e íbamos a ir a limpiar esa casa, por ejemplo, entre tantas cosas que puedo hablar y contarte. Pero al final esa llave no las dieron, era un lugar en Dock Sud, yo vivía en Buenos Aires en su momento.
Y aparecía una chica que, es más, se lloraban las paredes donde estaba ese espíritu. Y le habían pedido a mi maestra para ir a limpiar ese lugar. O sea, desde la magia y todo eso. Eso es como algunos relatos a compartir. Yo te agradezco porque son fuertes, sobre todo el que me contaste de tu viejo, los muertos que no saben que están muertos, que es un tema para seguir charlándolo. Nico, gracias por estar esta noche con nosotros. Pobre Héctor, muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Numeral Trasnoche Paranormal. Lo que contaba es muy parecido a la película Sexto Sentido, ¿no? Hay que decirlo. Muertos que no saben que están muertos. Lamentablemente. Ocurre el fallecido por un accidente, por un trauma. Queda dando vueltas. Queda atrapado. Es fuerte, ¿no? Estamos en vivo y si vos querés contar tu historia, te subís a mi vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. En Twitter usamos #TrasnocheParanormal. #TrasnocheParanormal. Y en el WhatsApp 11 2784-1073. Hola, buenas noches. Yo trabajaba en una fábrica de tejidos y quedábamos a la noche con los tejedores. Los que trabajábamos con las máquinas nos quedábamos a la noche porque salíamos el viernes a las 12 de la noche y teníamos que volver a entrar el sábado a las 6 de la mañana. Así que los viernes a la noche nos quedábamos en la fábrica. Éramos pibes. Bueno, una noche nos habíamos arreglado para ponernos a jugar el famoso, ese bendito juego de la copa. Y bueno, nos pusimos a jugar en el juego de la copa y entre, no sé si joda o qué, pero que la copa se movió. Uno de los tejedores se asustó muchísimo, le pegó a la copa, tiró la copa, empezó a decir que se le había metido, se le metió adentro, el espíritu se le metió adentro de él. Se abrió el portón de la fábrica, se subió a la moto, que andaba en moto, y se fue. Al otro día nos enteramos que antes de llegar a la casa se había matado en la moto. No sé si tendrá algo que ver con el juego de la copa, que él decía que se le había metido el espíritu adentro, pero la cuestión es que se fue y se mató con la moto. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073 o sumate al vivo de Instagram en @HéctorLocutorOK. Hay amigos en el vivo de Instagram. A ver quién está por ahí. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Sebastián me llamo. Hola, Sebastián. ¿Hay alguien más conectado? ¿Quién más está, además de vos, en la otra pantalla? ¿Cómo te llamas? Bueno, me quedo con vos, Sebastián, querido. ¿De dónde? Dale, de Monte Grande, Héctor. Bueno, bienvenido. Gracias por el aguante de siempre. Quiero escucharte, quiero escuchar tu historia. Sí, ¿qué tal? Mirá, esto es un... Yo soy una persona que tiene... Que siente. Siente cuando fallece gente. Siento señales. Esto me pasó. Yo hace 7 años perdí a mi cuñado, a Charlie, en un accidente de moto. Fue algo terrible. Un día que él no tenía que ir a haber ido a trabajar porque era feriado. Él laburaba en un corralón y por ayudar a otro camionero que se había quedado en el camino, tuvo un accidente con su moto y se mató. Al tiempo que pasa esto, lo empiezo a soñar. Lo empiezo a soñar. El velorio tuvo que ser a cajón cerrado porque tuvo un golpe fuerte en la cabeza. Lo soñaba. Me despertaba llorando, todo contracturada la espalda. Y lo soñaba. No había noche que no lo sueñe. Así casi por una semana. Hasta que al final, uno de esos sueños, yo me le acerco, porque en la desesperación la mujer quería ver que realmente el que está dentro del cajón sea el marido. Me le acerco y sentía que me susurraba en el oído. Me susurraba en el oído, pero nunca entendía lo que me decía. Hasta que una noche me levanto llorando y me quedo pensando en el susurro. Hasta que le encuentro sentido al susurro, que me dice que los extraño. Me dijo, los extraño, me decía, ¿viste? Entonces yo esto se lo dije a mi mujer, que es, era el hermano de ella. Y bueno, me comunico con mis otros cuñados y le digo, mira, loco, yo le vengo soñando a tu hermano y me dice que los extraña.
Yo cumplí en decirle. Somos una mañana, a la mañana siguiente me levanto y me voy con mi mujer al cementerio a verlo. Le rezo, le llevo agua bendita, le digo, bueno, que las cosas están bien, que los chicos estaban bien, que estaban creciendo, que seguían estudiando y que los extrañábamos mucho. ¿Qué pasó después? No lo soñé más. Mira. No lo soñé más y no. Pero nunca con miedo, ¿eh? Nunca con miedo. No lo soñé más. Nunca con miedo. Pero. No lo soñé más. Nunca más una pesadilla, nunca más un dolor de espalda. Porque era terrible con el dolor de cuerpo con el que yo me levantaba. Bueno, viste que se dice, Sebastián, la frase: se te pegó un muerto y que muchos quedan dando vueltas hasta que alguien los. Hasta que los soltás y pueden irse. Me parece que es un poco la historia que estás contando. Mirá, yo, mi mujer, cuando pasó esto, fue un mes y medio que no fue ella. Como que se volvió loca, porque me decía, siento que me habla, siento olor feo, siento que me toca las piernas, y hasta que después el tiempo como que fue curando, como que la fue sanando, y dejó de sentir eso, ¿viste? Y ahora lo recordamos con alegría, porque la verdad que era... ¿Viste cuando vos tenés una persona que decís, esa persona es la mejor de todas? Bueno, Charlie era el mejor de todos. Era una persona diferente. Yo hace 20 años que estoy con mi mujer. Era como un hermano para mí, porque la mayor parte de mi vida la compartí con él, ¿viste? Y fue una tragedia. Encima justo fallece el día del cumpleaños de su hijo. Él fue a laburar ese feriado... y después me dijo, mañana es el cumpleaños de Lucas y vengan después del mediodía, que yo laburo hasta el mediodía, ya paso y compro la torta y le cantamos el cumpleaños. Yo estaba durmiendo a las 8 de la mañana, me suena el teléfono, era mi otro cuñado, y me dice, Seba, mirá, pasó un accidente. Me dice, Charlie se mató con la moto. Cuando me dice se mató con la moto, pensando que se había caído, se había pegado un palo, y yo le pongo, ¿cómo está? ¿Dónde está? Y no, me dice, no, boludo, se mató, me dice. Dios mío, me imagino la secuencia. Sebastián, gracias por contarnos esta historia hoy. No. Charlie, vos, Charlie, Héctor. Bueno, la verdad, está presente, loco, está presente. Un seguidor de la primera era, del 2015 en Pop. Mis hijas, yéndonos de vacaciones. Escuchando Paranormal todo el camino hasta la costa, les encanta tu programa. Gracias. Ella, tengo una nena de 3 años que se crió y me dice: papi, poné Noche Paranormal en la radio. Gracias. Mándales un beso a todas. Bueno, Héctor, un placer y nos estamos viendo. Nos vemos, loco. Cuídate. Chau, chau. Fuertes las historias. Quédense con nosotros. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La Noche Paranormal. Por Bebana Radio. Buenas noches, Héctor. Te cuento. Mi padrino vivía solo y cada tanto llamaba a mi abuela para decirle que estaba bien y charlar un poco. Una noche la llamó y hablaron. Gracias a Dios, todo bien. Sin embargo, al otro día le llegó la noticia que él llevaba 2 días muerto en su departamento. Al día de hoy nadie encuentra explicación. Sin embargo, fue una llamada que ayudó a pasar por tal mal momento a mi abuela. Un abrazo, David, de Tucumán. 11-27-84-107-3. Hola, Héctor, buenas noches. Soy Juan de Montevideo, Uruguay. Los descubrí hace muy poco. Muy bueno el programa. Tengo varias historias que me han pasado en primera persona. Tenemos 2 nenas. Una noche las acostamos en sus cuartos y con mi pareja nos fuimos al nuestro. Fue apoyar la cabeza en la almohada y escuchar que corrían por el comedor. Con mi pareja nos levantamos, esperando que llegara alguna de las nenas, cosas que nunca pasó. Me levanté, fui a su cuarto y las 2 durmiendo en un sueño profundo. Cada tanto se escuchan voces de niños. Aprendimos a convivir sin miedo, pero que hay energías, las hay. Gracias por el programa. 11-27-84-107-3. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3.
o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Saludos desde México. Esto ocurrió hace 3 años aproximadamente. Me encontraba en mi turno de guardia de seguridad en una obra ubicada frente al Panteón San Isidro. De hecho, para salir de noche, tenía que cruzar la famosa curva donde dicen se aparece el espíritu de una pequeña. Estaba lloviendo. Esa fatídica noche que no puedo aún asimilar lo que vi. Me encontraba dando mi recorrido nocturno, eran como las 9 de la noche. Estaba con el vigilante de ventas, ya que ambos escuchamos cómo tocaban la puerta principal, pero se nos hizo raro, porque cerrábamos la puerta principal a las 8. Aún así, fuimos a abrir, pero en ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo y me comenta el vigilante: ¿qué pasa? Le dije: nada, solo que me dio frío. En eso se escucha desde afuera una voz de una pequeña que nos dice: abran por favor. Fue extraño, porque a esa hora no transitaba nadie. Me subí al segundo piso y lo que vi me dejó paralizado. Era una niña de 10 años, pero no estaba afuera, sino que adentro. No supe qué hacer, solo un grito de miedo salió de mi compañero. Él subió rápido al verme. Me preguntó qué me pasaba. Le comenté llorando: la niña está dentro. Me dijo: ¿cómo es posible si nadie abrió? Se vino el cambio de turno. Seguía lloviendo. Les conté a todos. Yo vi a la niña. Me dijeron que era normal, pero que tuviera mucho cuidado con lo que me pasaba. A los 2 meses, murió mi sobrina. El día de su entierro volví a ver a esa niña, pero ahora se veía feliz. Dicen que ese espíritu que se me apareció es una pequeña que presagia la muerte de un ser cercano. Esta es mi historia. Y es real. Bebana. Bebana. Bebanaradio.com. Porque ahora tu celu es la radio. Llegó el momento, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central, estreno numeral Trasnoche Paranormal. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central, estreno numeral Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, llega el momento. Si se quieren anotar en el nuevo curso de locución online que va a empezar en julio, nuevo curso de locución, mandame un mensaje por WhatsApp al 11 27 84 1073. Héctor, quiero anotarme en el curso online. ¿Se cursa por la compu o por el teléfono? Porque es por Zoom. Desde cualquier lugar de la Argentina o del mundo podés cursar locución conmigo y con Federico Villar Bruno, el conductor de las imágenes más espectaculares. Mandame un mensaje por WhatsApp. Héctor, quiero el link para estar en el curso de locución. Quiero anotarme en el curso de locución al 11 27 84 1073. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de la soledad de la muerte. En primera persona. Soy de Rosario. Trabajo como vigilante en un cementerio. Hace más de 3 décadas que hago esto. Con el tiempo, me acostumbré a las sombras, silbidos y algún que otro grito, pero esto que les voy a contar superó el límite. Me sucedió en 1990. En la semana, ya venía escuchando ruidos, pisadas. No les daba mucha bolilla, como siempre. Me senté en mi silla a leer el deportivo gráfico y fumar un pucho. Hasta que oí algo que no eran pisadas. Era un sonido más raro. Algo pesado arrastrándose. Me levanté de la silleta y fui con mi linterna a inspeccionar. Todo parecía normal en aquella necrópolis. Algunas ramas meciéndose suavemente, ratas y otras alimañas corriendo. Finalmente, llegué hasta el lugar del delito. Habían forzado y abierto un panteón, pero el sonido venía de atrás del mismo. Di la vuelta, alumbré con la linterna. En el pasto había un cajón abierto.
La pobre vieja muerta estaba tirada desnuda en el suelo. Pensé que era uno de esos necrófilos enfermos. Pero el tipo tenía los pantalones puestos. Le grité: ¿qué mierda te pensás que haces? Para mi sorpresa, el delincuente agarró las ropas de la difunta y salió corriendo. Vi que iba rengueando. No le metí un chumbazo porque vi que era un pibe. Lo corrí intentando hacer que se detenga, pero fue inútil. A pesar de su pierna atrofiada, saltó el muro y se perdió en la noche. La mañana siguiente hice la denuncia. Cuando vinieron a inspeccionar, se dieron cuenta que había varios cajones abiertos. El modus operandi era el mismo. Lo singular de este caso era que el hurto se limitaba a las ropas. Generalmente, los pibes de la más baja calaña vienen y roban placas o joyas. Esto era algo más. No voy a mentir. Quería irme debido a lo acontecido. Les pedí una semana en suspenso y que yo me encargaría de resolver el misterio. Sí, me quise hacer el Sherlock Holmes, pero ellos estuvieron de acuerdo. Había por dónde empezar a buscar. Muchas familias humildes viven en las zonas que circundaban el cementerio. Hablé con chicos de la calle, algunos que venden flores en la entrada. Me dijeron que podía ir a una barriada específica. Mire, don, yo suelo ser chorro y falopa, pero con los muertos no jodo, ¿eh? Esos deben ser los del bajo. Vaya, pero tenga cuidado, me dijo un pibito de no más de 13 años. Fui a aquella zona bien temprano al día siguiente. Pensaba que un poco de sol disminuiría el peligro. Estaba muy equivocado. Nada más entrar, comprobé lo que aquel niño me había dicho. Un misticismo extraño rodeaba el lugar. No tenían empacho en mezclar vírgenes con imágenes de San la Muerte o incluso algunos seres más extraños. En la entrada de una casucha había una estatuilla que representaba a un ser humanoide con cabeza de gallo y pies de serpiente. Todos me miraban fijo, notaban que era extraño. Encontré dos pibes jugando a las balitas, así que decidí hablarles. ¡Hey! Vengan, les doy unos mangos si me ayudan con algo. Ah, mirá el careta. ¿Viene a buscar su locura para la noche?, me dijo uno de ellos. Muy serio les mentí diciendo que alguien robó algo de mi abuela en el cementerio y creía que aquí lo había traído. No sirvió de nada. Tuve que salir corriendo. Esquivé una lluvia de piedrazos mientras me gritaban: ¡buchón, tómatelas! Me venían persiguiendo varios. No sé si pensaban que era cana o qué, pero temía por mi vida. Un señor me chistó desde una puerta: ¡venga para acá! No tuve más remedio que entrar. La casa era otro santuario con reliquias repartidas por todos lados. Le comenté lo sucedido. Me dijo que sí, que conocía al joven. El Josecito se llamaba. Era huérfano. Muy calmado le dije que ese chico cometió un delito. De esto dependía mi trabajo. Comprensivo, el señor me contestó diciendo que hablaría con los vecinos para que se calmaran. Me dijo: usted venga a la noche si se anima. El José vive al fondo. Seguro a esa hora lo encuentra. Es una casita precaria. La va a reconocer porque es la que está contra un muro y tiene un arbolito de mangos. Todo era muy riesgoso. Luego de darle las gracias me fui. Horas más tarde, a eso de las 23, ya estaba regresando. Entré cabizbajo. Los vecinos que pululaban por ahí a esas horas me miraban sin decir nada. Caminé hasta encontrar la casa. Era de chapa y cartones. Golpeé despacio, pero nadie me atendió. Abrí la puerta. Todo estaba a oscuras. Hola, José. No quiero lastimarte, solamente quiero hablar con vos. No hubo respuesta, así que entré.
Una rata me pasó corriendo por encima del pie. El lugar era chiquito y pestilente. Alumbré con mi linterna. Me sobresalté al ver una familia sentada en la mesa. El horror me invadió al mirar mejor y reconocer el vestido de la señora fallecida. Las demás ropas eran también, sin lugar a dudas, de otros muertos. José o no sé quién había armado algún tipo de muñecos con bolsas de arena. Ninguno tenía cara, pero sí alambres que unían las partes como brazos o piernas. Salí de ahí temblando. No tenía fuerzas para ir a hacer ese momento una denuncia. Quería ir a mi casa. Los vecinos me miraban caminando, cagado de miedo como un perro asustado, y se mataban de risa. Ellos sabían algo. Desde lejos pude ver que en la entrada del barrio había un tipo grandote tapando el paso. No corrí. Mis intenciones eran hablar calmado, pero al llegar a la entrada vi con horror que aquel tipo no tenía rostro. Vestía un traje negro y sucio. Era otro de esos muñecos de mierda. Pensé que me estaban bromeando hasta que aquella cosa comenzó a moverse. Extendió los brazos. En lugar de manos tenía grandes protuberancias. De nuevo pude notar que estaba armado con pesadas bolsas de arena. Retrocedí temeroso. Fui reculando, caminaba hacia atrás. Mientras esa cosa se me venía encima, me detuve al chocar con alguien. Di media vuelta. Ahí estaba el pibe Rengo ese. Tenía un buzo con capucha y asomaba un cuchillo del pantalón. Muy serio me dijo: "Vigilante, déjate de romper las bolas o mi familia te va a buscar". Detrás de él venían más de aquellos muñecos malditos. Salí corriendo. Yo vivía a unas 10 cuadras de ahí. Fui a mi casa, puse las trancas, me pegué una ducha caliente. Toda la noche escuché silbidos fuera de mi casa. A la mañana siguiente había arena en mi entrada. El hijo de puta me había seguido. Me sentí un pelotudo al haber ido ahí sin arma o algo. No quise contarle nada a nadie. Por suerte, me perdonaron en el trabajo, ya que dije que me arriesgué metiéndome a la villa. Por supuesto, omití los detalles escabrosos. No hubo más robos en el cementerio, pero durante un año sufrí acoso. Por las noches arrojaban piedras a mi ventana. Al asomarme, podía ver al Rengo Josecito junto a eso que él decía que era su familia. Pónganse en mi lugar. ¿Harían una denuncia diciendo que te persiguen muñecos con ropa de muerto? Podía darle un tiro, pero no sabía siquiera si esas otras cosas podían morir. Pensaba que era poco probable que algún día lo atraparan. Me sentí desesperanzado. Sufrí varias crisis de nervios ese año. A veces parecía que se detenía, pero meses más tarde volvían a joder. Un año después, había ido temprano al cementerio para hablar con el encargado. Era de esos lapsos donde el pibe dejaba de joder. Mientras esperaba, oí llantos en la capilla. Con precaución me asomé a ver a quién velaban. Reconocí al finado. Era José, el pibe. Con mucho respeto alegué haberlo conocido y pregunté qué había pasado. Un señor me dijo: "Al pibe lo cagaron a palos y lo colgaron en su vivienda. Parece que le pegaron con bolsas de arena o algo pesado. Lo hicieron pelota, pobrecito. Era huérfano encima". Desde aquel momento tuve sentimientos encontrados. Estaba en paz, pero no podía sacarme algún tipo de extraña angustia. Indagando pude saber más. Los padres del pibe estaban en cosas raras: magia negra, magia oscura, ritos y brujerías. Una noche, durante un ritual, se produjo un incendio que acabó con la vida de ellos y otros tres hijos. Él se salvó de milagro, ya que no estaba. Decían que había hecho algún tipo de magia para tener una familia a su lado. Imagínense, ya con ese defecto de nacimiento en su pierna, lo dejaban de lado. Puedo entender lo que hizo, pero algo terminó saliendo muy mal. Quién sabe si los muertos se cansaron y quisieron volver a dormir, y por eso lo atacaron. Hoy en día tengo otra mirada sobre lo sucedido. Siento mucha pena por aquel chico huérfano. En esos años hubo en la zona varios asesinatos similares. Gente que era asesinada a golpes. Hasta que un buen día, en la entrada del cementerio,
Aparecieron montones de arena con ropas viejas y malolientes. Los muertos habían encontrado el camino a casa. Concluyeron que el ladrón había enterrado las ropas y años más tarde se arrepintió y las trajo. Yo intenté no reírme cuando el dueño del cementerio me contó de aquella conclusión. Hoy en día tengo mucho más respeto por los muertos, mucho más. Ya no me quedo en mi silleta. Salgo, camino, sé que ellos rondan el lugar aunque a veces no digan nada. Los sonidos del silencio son las voces de los hambrientos, los locos que se fueron y los que están en prisión. Hoy yo los acompaño en la soledad de la muerte. Modificamos nombres, hechos y lugares, pero esta historia es real. Real, 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 real. El ritual radiofónico de todas las noches. En Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Te habla Juan. Desde Montevideo, Uruguay. Es muy bueno el programa, la verdad, que lo descubrí hace poco y tengo varias historias que me han pasado en primera persona desde que nos mudamos a esta casa. Tenemos dos nenas y bueno, por falta de espacio decidimos mudarnos y bueno, han pasado cosas que la verdad que no tienen explicación. Una noche acostamos a las nenas en el cuarto y con mi pareja nos fuimos a acostar al nuestro, ¿verdad? Y fue a apoyar la cabeza en la almohada y escuchar que corrían por el corredor, en la cerámica, ¿verdad? Y automáticamente los dos nos levantamos y le digo a mi pareja, ¿escuchaste eso, verdad? Le digo. Y me dice, sí, alguien corriendo, me dice. Y quedamos los dos de lado, ¿vale? Bueno, resulta que cada tanto ellas se asustaban o se despertaban de madrugada y aparecían en nuestro cuarto, ¿verdad? Pero esa vez nunca, o sea, no llegó nadie. Estábamos los dos esperando, ¿sí? Oh, ¿escuchaste eso? Sí. Y me levanto, voy a bicharlas y resulta que las dos estaban durmiendo en su cuarto, en un sueño profundo, mal. Y hace poco también, mirá, esta es otra historia. Hace poco falleció un amigo nuestro, o sea, un muchacho de 49 años, tenía una enfermedad respiratoria que dependía de respirador artificial y ya estaba internado, hacía 6 días que estaba internado y resulta que a las 3 de la mañana se despierta mi nena llorando, la más chica que tiene 6 y que no podía respirar, que le faltaba el aire y lloraba y era la única que no sabía que el muchacho estaba mal y a punto, o sea, todos ya sabíamos en la familia que no aguantaba el muchacho, estaba en CTI, cuidados intensivos, acá en Uruguay se dice así, CTI, y pensamos, deducimos que se habrá querido despedir de ella, que era la última que faltaban en enterarse, ¿verdad? Que estaba mal él. Bueno, todo esto pasó a las 3 de la mañana. Al otro día nos despertamos con un mensaje que el muchacho había fallecido a las 3 en punto de la mañana, a la misma hora que mi nena se despertó. O sea, si alguien sabe o le ha pasado algo similar, me gustaría que se comunicara conmigo. Instagram, Juan Muñoz Rodríguez .9 o Juan Muñoz Rodríguez Facebook. Bueno, todo, bueno, tengo pila de historias más, pero está. La última era 2 semanas. Llegando a casa, nosotros vivimos en un corredor, 3 apartamentos. Yo vivo en el fondo. Y el corredor es todo oscuro, siempre dejamos todo oscuro para que no se vea. O sea, que no haya luz en el fondo y no se vea desde el lado de la calle. Y llegando de noche de casa, llego en el auto y las luces del auto iluminan todo el camino. Resulta que se ve una silueta
detrás de una pared, de la última pared, como que se asoma, y era un, no sé, un ser de luz, no sé, no, inexplicable. Era una silueta humana, pero brillante. O sea, no se distinguía la cara, nada, era la silueta, ¿no? O sea, como digo, si alguien tiene alguna historia media similar, y eso me gustaría que se comunique conmigo. Bueno, muy buen programa, la verdad. Y vamos arriba. Saludo. Trasnoche paranormal. Gracias, querido. Última historia de la noche. Nos pasamos como siempre. ¿Qué te pareció la historia central estreno? La soledad de la muerte. Te invito a tuitear numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. En Twitter ya viene el bonus. Seguimos aquí en Concepto 95.5. Ya viene el bonus hasta las 2 de la mañana. Seguí acá en el dial 95.5. Ya viene el bonus acá también en Bebana Radio. Quédate con nosotros. Si me quieren acompañar en la tele, canal 26, Trasnoche 26. Antes de irnos, para cerrar el programa, les quiero proponer cambiar de clima. Y hoy no tengo afirmaciones, no tengo cuento. Bueno, como siempre, suscríbete si me quieres ayudar. Si te gusta el programa, www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. Ahí me ayudas un montón. Hoy elegí un fragmento de Dante Gebel, que es pastor. Se hizo conocido por llenar estadios muy importantes como Vélez, Boca, River, el Estadio Único de La Plata. Está radicado en Estados Unidos. Es un tipo muy mediático. Bueno, quizá lo conoces. Lo importante ni siquiera es ser. Lo importante es la historia que va a contar. Una historia que tiene que ver con la gratitud y con los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. El equipo de rugby. El avión que se estrelló en la cordillera. En la voz de Dante Gebel, el final del programa. Escuchá. Saben que 45 iban en el avión. Eran unos jugadores de rugby que salieron desde Montevideo rumbo a Chile, y el avión se estampa contra la cordillera y 12 murieron en el primer impacto. Y entre ese impacto, entre el primer choque contra los picos de la cordillera de los Andes, muere la madre de Fernando Parrado. Fernando Parrado, ahora les cuento quién es. Es uno de los sobrevivientes de los Andes, pero ahora les digo por qué lo menciono. 5 mueren al otro día, a los 8 días muere Susana Parrado, hermana de Fernando, por las lesiones. A los 16 días la avalancha se llevó 8 más. Lo habrán visto, o si no leyeron el libro, lo habrán visto en las películas que fueron llevadas al cine, porque esto fue una historia que conmovió a todo el mundo. 2 más mueren a mediados del mes por las infecciones. Y los demás completan 72 días en la cordillera. 72 días hasta ser rescatados. Peor que una cuarentena. En la cordillera. Fernando Parrado es uno de los 16 sobrevivientes. Y a casi 40 años de la historia que asombró el mundo, suele dar conferencias. Yo escuché una que me fascinó. Él decía, estábamos a 4.000 metros de altura y yo ya sabía que había perdido a mi mamá y a mi hermana. Y entendí que hay cosas que suceden porque hay un propósito. Cuando yo llegué al aeropuerto de Montevideo, no asignaban números de asiento. Y dice, y me enojé, porque dije, no, yo soy un viajero frecuente, deme un número. No, súbase y ubíquese donde puede, aleatoriamente. Entonces el tipo sube y se instala o encuentra libre la fila 9, porque de la fila 9 para atrás no quedaba nada. Así que se sienta en la fila 9, 9A. Y resulta que los 29 sobrevivientes al primer impacto quedaron a salvo de la fila 9 para adelante. De la fila 9 para atrás fallecieron todos. De la fila 9 para adelante son los que en el primer impacto sobrevivieron, y entre ellos Fernando Parrado. Comían un grano de maní por día. Después la radio trajo la noticia que habían concluido el rescate, que los daban por perdidos. Dice, tuvimos que cometer canibalismo porque las proteínas, había un médico que dijo, las proteínas están en los cuerpos, tuvieron que tomar esa decisión. Dice, la montaña nos estaba matando, así que un día empezamos a armar una expedición, esperando ver desde lo alto los valles verdes de Chile, porque pensaban que estaban yendo para Chile, pero solo había más nieve y montañas. La cosa es que, dice, yo decidí que íbamos a morir caminando hacia algún lugar, pero caminando, tratando de vivir. Finalmente los encuentran, ¿no? Los rescatan. Después de 72 días de martirio, los rescatan, gracias a esta expedición. Y el tipo, cuando vuelve otra vez al continente y vuelve a su vida medianamente normal, dice, me di cuenta que había perdido en el accidente a mi hermana, a mi mamá. Y ahí me percaté de lo que es importante, que lo valioso está en casa.
después de un largo día de trabajo, la familia. Lo más valioso que yo perdí fue la familia, que ya no la tuve al regresar. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso del hogar, de la familia, de tus hijos. Entonces él dice, no permitas que el desaliento te susurre al oído, ni que una pandemia te susurre al oído. Aunque tengas que comer sobras de ayer, aunque tengas que racionar el papel higiénico, o vivir de prestado, o alquilar, o no tener para pagar el alquiler, o decir, me quedé sin laburo, sin trabajo. Tenés que pensar que sos una persona bendecida mínimamente por lo que tenés, por tomarte una taza de mate cocido. Porque si te podés tomar una taza de mate cocido, te tocó de la fila 9 para adelante, créeme. A la mayoría le toca de la fila 9 para atrás. Hay muchos ahora que están diciendo, estoy solo, estoy aburrido en casa, es horrible la cuarentena. Yo te aseguro que hay mucha gente en el hospital que le tocó de la fila 9 para atrás. Quedarían lo que sea por aburrirse en la casa. Si estás en tu casa, también hay gente mirándonos en un hospital. Si zafaste, si en este momento estás diciendo, me falta esto, me falta el otro, a lo mejor es que uno se siente con muchos derechos y uno tiene que empezar a ser agradecido con lo que sí tiene. Créeme, a la mayoría en esta pandemia le está tocando de la fila 9 para atrás. Y a los que nos tocó de la fila 9 para adelante tenemos derecho a cualquier cosa, menos a estar desagradecidos. Firmo. Dante Gebel lo dijo, pero yo pienso exactamente igual. Numeral Trasnoche Paranormal. Chau, hasta mañana. Trasnoche Paranormal. Viernes a las 10 de la noche. La noche paranormal. Héctor querido, habla Pía de Morón. Gracias por la gran compañía siempre. La noche paranormal. En Dúplex con Radio Concepto.